Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Tania Neira, yo soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y el día de hoy les voy a enseñar algunos tips para que hagan algunos estiramientos en la casa. Bueno, vamos a comenzar. Estos estiramientos van a ser muy dirigidos para que ustedes los puedan hacer desde la casa con toda la comodidad, sin pensar que se van a lesionar ni nada de eso. Bueno, estos estiramientos lo pueden hacer una vez al día y es importante que cuando los hagan tengan en cuenta que la duración de cada estiramiento va a ser de 30 segundos. ¿Listo? Voy a empezar con los estiramientos. Vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies. Esos estiramientos le pueden servir mucho a las personas que tengan algún dolor a nivel muscular, que presenten alguna patología de la espalda, que les duela mucho la cintura porque permanecen mucho tiempo sentados. Entonces, la idea es que continúen con estos ejercicios y los hagan al mismo tiempo que yo los voy a hacer. ¿Listo? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Entonces, el primer ejercicio, como les decía, va a ser de la cabeza. Entonces vamos a estirar el cuello. Es importante estirar el cuello porque muchas veces nos la pasamos todo el tiempo en el computador y tenemos esta postura, ¿sí? O cogemos el celular y estamos todo el tiempo con el celular de la siguiente manera. Entonces el cuello se carga muchísimo, más que todo en la parte de atrás. Entonces, primero cogen la mano izquierda, la dejan por detrás de la nalga derecha. Con la mano derecha agarran el oído izquierdo y llevan la cabeza hacia la derecha. Toman aire por la nariz y van botando despacio por la boca y regresan despacio. Recuerden que cada estiramiento debe durar 30 segundos. ¿Listo? Cambian de lado, mano derecha por detrás de la nalga izquierda, suben la mano izquierda a coger el oído derecho e inclinan la cabeza hacia la izquierda. Toman aire despacio por la nariz y van botando despacio por la boca. Muy bien. Esto lo van a hacer 3 veces por cada lado. Bueno, vamos a continuar con el segundo ejercicio. Cogen las dos manitos así como las tengo yo, las ponen debajo del mentón y suben la cabeza lo que más puedan. Toman aire por la nariz y van botando despacio por la boca y regresan despacio. Cada movimiento tiene que ser muy controlado. ¿Listo? El estiramiento en el brazo. ¿Listo? Ahora, para activar un poquito el cuello, giran la cabeza hacia la izquierda, la mano va por detrás de la cabeza y estiran hacia abajo. Toman aire por la nariz y botan despacio por la boca. Acuérdense que el movimiento tiene que ser muy controlado y permanecen ahí 30 segundos. Bueno, este tiene varias variaciones, entonces ¿qué se puede hacer? Dejan la mano bien arriba, igual rotan completamente el tronco con la cabeza y la inclinan hacia abajo y también dejan la mano hacia abajo lo que más puedan, rotan el tronco, inclinan la cabeza hacia abajo. Bueno, otros ejercicios que nos van a servir muchísimo para la espalda es el siguiente. Se quedan sentaditos, ¿sí? Dejan las piernas cruzadas como las tengo yo, se inclinan hacia un lado, dejan el antebrazo completamente apoyado mientras la mano contraria está estirando hacia el lado y estiran lo que más puedan, como si lo jalaran del techo hacia arriba. Y estiran, estiran, toman aire por la nariz y van botando despacio por la boca y regresan despacio. Esto lo van a hacer 3 veces de 30 segundos. Cambian de posición, el antebrazo lo dejan apoyadito. Importantísimo que la rodilla siempre esté apoyada en el piso. Inclinan y estiran lo que más pueden. Toman aire por la nariz y van botando despacio por la boca. Muy bien. Bueno, vamos a estirar las piernas. Para el estiramiento de piernas es importante que tengan una banda de estiramiento. Si no tienen la banda de estiramiento, pueden coger un cinturón o una banda que sea rígida, que no sea elástica. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio, se quedan acostaditos boca arriba, ponen la banda en toda la montañita del pie, que es en esta zona, bajan la pierna contraria, estiran lo que más puedan la pierna hacia el techo y la punta del pie tiene que estar súper marcada hacia la frente. Toman aire, botan despacio por la nariz y suben la pierna lo que más puedan. Tienen que estirar completamente la rodilla, ¿listo? Acuérdense que la punta del pie tiene que estar súper marcada hacia la frente. Doblan la rodilla, toman aire, botan por la boca, suben de nuevo y jalan la pierna hacia ustedes. Esto lo van a hacer 3 veces, cada repetición de 30 segundos. Siguen con la banda, ahora la van a coger con la mano derecha. Inclinan la planta del pie hacia la derecha y dejan caer la pierna hacia la derecha. ¿Listo? Sin que se levante la nalga, sin que hagan este movimiento. Y sostienen ahí. Igual por 30 segundos. Regresan despacio, doblan la pierna derecha. Ahora van a coger la banda con la mano izquierda. Inclinan la planta del pie hacia la izquierda.
abren la pierna lo que más puedan, mientras la derecha se está abriendo hacia la derecha, y sostienen, ¿vale? Toman aire por la nariz, van botando despacio por la boca y sostienen ahí 30 segundos y regresan despacio. Se quitan la banda, se van a quedar acostaditos de medio lado. Muy bien, cogen el pie con las manos, dejan la pierna que está abajo, la estiran hacia arriba, mientras la rodilla de la pierna que está hacia arriba la llevan hacia atrás y van a sentir todo el estiramiento en la parte anterior de la pierna. Y estiran, 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 estiran. Toman aire por la nariz. Bueno, amigos de Hogar TV, muchas gracias por verme. Espero les haya servido mucho los estiramientos. Recuerde que me pueden seguir en mis páginas que van a aparecer acá, @fisioterapiadomiciliariaTN, y nos vemos en un próximo capítulo.